Bueno, a ver, ¿y qué más noticias han llegado a nuestra redacción, Eva? Noticias, déjame que haga un... Sí. Aparte de la presentación de Eduardo, había una de Asturias también el jueves, un poquito antes de la fiesta de nieve, que es de esa campaña de Enamorados de Asturias, en el que presentaban una tarjeta de descuento para los madrileños, porque es su público objetivo ahora mismo, sus turistas, los que quieren que vayan son la gente de Madrid. Mira que está de moda Asturias, ¿eh? Con esto es del Asturias, doctor Mateo. Bueno, y el centro de Niemeyer que se va a inaugurar en diciembre también en Avilés. Los premios que en principio de Asturias que han sido cuando tú y yo estábamos de viaje, en fin, que Asturias es una maravilla. ¡Viva Asturias! Entramos en las noticias. La región autónoma del Tíbet tiene ya su primer hotel de lujo. Es de la cadena estadounidense San Regis y está en su capital, Lhasa. Bueno, los de Tíbet, la verdad es que están haciendo una apuesta muy interesante. Parece que Tíbet ahí solo están los lamas y que todo es calma. Pero sí quieren hacer una apuesta por el turismo porque lo necesitan y además yo creo que merece la pena. Pero eso sí, por el turismo de gama alta. Para ello, la Administración de Turismo de esta región, pues, no solamente va a dar entrada a la cadena San Regis de Estados Unidos, sino que también va a haber la cadena internacional Shangri-La e Intercontinental en Lhasa, que según ha informado la Oficina de Turismo, pues también van a hacer hoteles de altísima calidad en esta zona. Porque la zona merece mucho la pena y el hotel es magnífico, ¿no? El de sí, San Regis. Es un hotel que ocupa nada más y nada menos que una superficie de unas 32.000 metros cuadrados. Y es un hotel ecológico, de los que tanto ha utilizado las placas solares, todo respetuoso con el medio ambiente. Es que tiene el que agua, serlo allí. Sí. Allí tiene que serlo. Bueno, en los últimos años el turismo que llega al techo del mundo, pues está incrementando notablemente, se está incrementando, y además ha ayudado mucho esto la nueva vía férrea que han hecho entre Tíbet y China, que es un recorrido histórico y una primicia que en este siglo se haya puesto en marcha. Fitur crea un área dedicada al segmento LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La Feria Internacional de Turismo presentará en su convocatoria 2011, que se celebra del 19 al 23 de enero, esta nueva área de exposición dedicada a este segmento, organizada en colaboración con el Patronato de Turismo de Madrid, para reflejar las propuestas de destinos nacionales, internacionales y de las empresas en uno de los mercados con mayor desarrollo y potencial. La verdad es que sí, es que ocupan un hueco en el mercado los viajes de gays, lesbianas, muy interesante, porque además hay que tener en cuenta que según los últimos estudios, el gasto medio de estos viajeros está en torno a un 30% superior al de cualquier otro turista, o sea que, y esto lo ha dicho Tour España nada más y nada menos, con lo cual yo creo que es interesante. A mí no me gusta el nombre que le han puesto, esto de segmento LGBT es un poco raro, podían haberle dado más al coco y poner un nombre bonito para este colectivo tan particular y tan interesante, que además es un colectivo que tiene a España, a nivel internacional, tiene a España como su destino estrella, o por lo menos uno de los destinos de sol y playa más interesantes para el colectivo gay. Así que, bueno, pues lo veremos en Fitur. Sí, va a estar concretamente en el pabellón 10 de la Feria de Madrid y va a tener un espacio bien diferenciado y se va a ver claramente porque se va a aprovechar para... allí va a haber conferencias, presentaciones, un poco también por lo que tú decías, decir la importancia que tiene este modelo, este colectivo, y luego presentación de viajes exclusivos para ellos. Vale, exclusivos por lo que exigen, por lo que les gusta tener, pero yo soy muy defensor del colectivo y el colectivo no es un colectivo diferente. Entonces no tenemos por qué hacer grandes diferencias. Lo que sí es verdad es que es un colectivo muy exigente, pues son clientes que saben viajar y además se gastan el dinero, con lo cual
exigen cosas, y eso es lo que de lo que se va a complementar y de lo que se va a adornar determinados programas para cubrir las necesidades de estos clientes tan exigentes como lo son. México está estudiando implantar un sistema de seguridad para turistas. Para ello, la Secretaría de Turismo de México está analizando, en conjunto con las 32 entidades federativas, la propuesta de implantar un sistema de seguridad turística nacional que incluya, por ejemplo, la creación de una policía turística en todo el país. Me parece un acierto total. A veces se ve que esto es contraproducente para la imagen del país, pero yo creo que México lo necesita y ha sido una apuesta muy valiente de las autoridades porque se han quitado las máscaras y han dicho, caray, nosotros lo necesitamos. Entre ellos ha habido algunos estados, como el estado de Guerrero, donde y además el Distrito Federal, México DF, donde bueno, pues los propios gobernantes y los propios autoridades pues se han hecho eco de esta inseguridad. Y además han dicho también que esto incide mucho en la reducción de viajeros y de turistas, con lo cual hay que meter mano a este tema, y lo que ha hecho la administración mexicana es invertir nada más y nada menos que 575 millones de euros en este tema. Impresionante, esto sí que es una apuesta de verdad, Eva. Una apuesta y una originalidad, porque una de las propuestas que tienen, que está en estudio todavía, es crear un seguro de viajero al visitante extranjero, para asegurarle que el tiempo que permanezca en México, en alguno de los estados que son más conflictivos, si le ocurriese algo, eso estuviera cubierto. Bueno, vale, pues nos parece una apuesta interesante, hay que verla, hay que matizarla, posiblemente deberíamos de traer una autoridad al programa de la Oficina de Turismo de México, que nos lo cuente, y ya de paso que nos cuente las maravillas que hay en México, que nos encanta, que quitando esto de la inseguridad, que me parece muy bien que lo cojan el toro por los cuernos, pues veamos lo que es un grandísimo país y esa apuesta turística que hace México.